El alcalde de San Roque constata los avances en el plan de asfaltado en el distrito del Valle del Guadiaro. La obra social La Caixa reparte 200 kits escolares para familias de San Roque. Este viernes, en el Teatro Juan Luis Galiardo, tiene lugar el festival Todos con Samuel. Mayoral vuelve a pedir al Partido Popular seriedad en labor de oposición. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tiempo de información. Les contamos la actualidad de este jueves 11 de septiembre. Le hemos contado los titulares y también les contamos que el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Ruiz, ha realizado en la mañana de este jueves una visita a algunas de las calles que ya se han asfaltado en el distrito del Valle del Guadiaro dentro del Plan de Asfaltado 2014. Ha estado acompañado de ediles y técnicos municipales. El teniente de alcalde de zona, Juan Roca, se mostró muy satisfecho porque se han acometido obras de asfaltado en Pueblo Nuevo de Guadiaro, San Enrique y Torre Guadiaro, en calles que realmente necesitaban estos trabajos. En el lugar estaba también el edil de Hacienda, Jesús Mayoral, que comentó también su satisfacción por haber incluido en el presupuesto una partida mayor a la del año pasado para este menester, porque es una cosa que disfrutan todos los ciudadanos y que todos agradecen. Bueno, pues ya se ha finalizado el plan de asfaltado de este año, que tenemos presupuestado 300.000 euros. En el Valle Guadiaro se ha terminado y ahora se sigue con el resto del municipio. Han sido 8 calles, superior al del año pasado. En el Valle Guadiaro nos quedamos un poco cortitos. Además han sido 2 viales muy importantes en San Enrique, como es la Cañada Real, totalmente importante y se necesitaba, y otro importante que es porque es el espejo también de la entrada al pueblo, que es el frente del recinto ferial, en la avenida de Tierno Galván, que es como se le conoce, que también ya era muy necesario. El alcalde señaló que se ha finalizado el trabajo de asfaltado en todas las barriadas del distrito del Valle del Guadiaro, con una actuación de unos 8.500 metros de calles, y que continuarán en el resto del municipio con una inversión total de 312.000 euros en casi medio centenar de calles. Anunció que la próxima semana se va a comenzar a actuar en la zona de la Bahía, en Campamento, Puente Mayorga y Guadarranque, y hasta finales de mes en el resto del municipio. Ha destacado el primer edil que este año se ha incrementado con respecto al pasado año, tanto la partida presupuestaria, ampliándola en 112.000 euros más, con un total de 312.000 euros, como en el número de calles, llegando a 47 en todo el municipio. Cuando se ha concluido ya la primera fase, se ha actuado en el Valle del Guadiaro en todas las barriadas, en Pueblo Nuevo, en Guadiaro, en Torre Guadiaro y en San Enrique, donde nos encontramos en esta calle en Cañada Real. Una actuación pues importante, la que se ha cubierto más de 8.000 metros cuadrados, y donde yo creo que los vecinos pues nos están mostrando pues su satisfacción. Todo el asfalto ya concluido, únicamente queda pues el recrecer las tapas de los registros, que es lo que se va a hacer a continuación, pero ya el próximo lunes comenzamos una segunda parte de la bahía, se va a realizar una actuación en Puente Mayorga, en Campamento y en Guadarranque, y así hasta que concluya toda esta tarea que nos llevará todo el mes de septiembre, con un total de 47 calles, con una inversión de casi 300.000 euros, y yo creo que después de la buena aceptación que tuvo por parte de los vecinos el primer plan de asfaltado en el año 2013, fue decisión del gobierno el realizar este segundo plan de asfaltado para este año, y viendo también esa aceptación que hay positiva, ya en el nuevo presupuesto en el que estamos trabajando, también hay previsto un tercer plan de asfaltado, cuya cifra pues ofreceremos cuando tengamos todos los datos del presupuesto para presentar. Técnicos municipales han realizado durante los primeros meses del año visitas a todas las barriadas del municipio al objeto de elegir las calles que se encontraban en peor estado, teniendo en cuenta también cuáles eran las más transitadas. En total se va a actuar sobre 47 calles de todo el término municipal, con una longitud de casi 40.000 metros de firme. El plazo de ejecución es inferior a los 2 meses. La obra social La Caixa ha realizado este jueves una entrega al Ayuntamiento de San Roque de 200 kits escolares que irán destinados a familias en riesgo de exclusión social del municipio con hijos escolarizados en educación primaria. El objetivo de esta acción social es paliar los gastos iniciales
del comienzo del curso. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, y la teniente de alcalde de Educación, Mercedes Sánchez, han recibido estos kits de manos del director del área de negocio de la Caixa en Tarifa, San Roque, Tomás Navarro Rivera, y el director de la oficina La Caixa de San Roque, Roberto Carlos Trujillo. La iniciativa, originada y llevada a cabo en Cádiz, Ceuta, Huelva y Sevilla por la obra social La Caixa, cuenta con un presupuesto de 200.000 euros. El proyecto nace con la voluntad de colaborar con la difícil situación económica en Cádiz, que ha desembocado en un aumento de familias desfavorecidas con necesidades básicas no cubiertas. Una de estas necesidades es el material para la educación de sus hijos. Para ello se ha adquirido material escolar que se hará llegar a los niños y niñas a través de los servicios sociales comunitarios del municipio, quienes han estudiado las demandas recibidas y determinado la procedencia de su concesión. En concreto, se entregarán en todas las barriadas de San Roque por la Agrupación Local de Protección Civil de San Roque, quienes se encargarán de realizar las entregas de los kits con el material escolar a las familias determinadas por asuntos sociales. El director del área de negocio de la Caixa en Tarifa San Roque, Tomás Navarro Rivera, y el director de dicha entidad en San Roque, Roberto Carlos Trujillo, han concretado el contenido de cada kit de material escolar. Agradeciendo al Ayuntamiento de San Roque, a su alcalde y a todo su equipo, la ayuda y la predisposición que siempre tenemos cada vez que realizamos cualquier tipo de acción o programa social aquí en el municipio, ¿no? Cualquier programa que esté dirigido a la mejora del bienestar del ciudadano, pues es nuestro mayor estímulo, ¿no?, para poder seguir trabajando. Y este estímulo, además, es mucho mayor si estos programas van dirigidos a la infancia. La obra social La Caixa es consciente que el inicio de este curso escolar supone un gasto para la familia que es gravoso, y nuestro deseo es poder contribuir a paliar este gasto inicial que tienen las familias para el inicio del año, ¿no? Me gustaría remarcar que los beneficiarios son 4.600 niños entre 6 y 10 años en situación de riesgo, de exclusión. Concretamente son 200 los kits que vamos a facilitar, aunque hemos hablado de poder aumentar en función de las necesidades que nos manifieste el Ayuntamiento. Y es un kit completo de material escolar para el inicio del curso. Me gustaría también destacar que, a pesar de las dificultades, pues el presupuesto de la obra social de la Caixa para este año 2014 han sido 500 millones de euros, que es la misma cantidad que en estos seis años anteriores. Es por ello que, además, tenemos la confianza, que tenemos también la seguridad de que vamos a seguir estando presentes, no solo en la provincia de Cádiz, sino también, por supuesto, aquí en San Roque. Bueno, pues yo reforzar las palabras de mi DAN, mi director de área de negocio, y en mi nombre como director de esta oficina y en nombre del resto de compañeros, las seis oficinas más que representamos y que estamos presentes en el municipio, pues decía reforzar esas palabras de agradecimiento al Ayuntamiento por la colaboración mutua que hacemos, y pues expresar mi sentimiento de que en esta localidad la obra social, desde esta oficina y el resto, como decía, pues estamos a disposición de cualquier necesidad que podamos cubrir y colaborar tanto con el Ayuntamiento y sobre todo con las diferentes asociaciones no lucrativas de la localidad, a las cuales invito a que pasen a vernos a nosotros y presentarnos proyectos que pueda hacer en el cual podamos colaborar con ellos. Muchas gracias por la presencia, tanto de Juan Carlos como de Mercedes, y insisto, estamos aquí para lo que podamos ayudar. La teniente de alcalde de Educación, Mercedes Sánchez, agradeció a la Caixa la aportación que viene a sumarse a todos los recursos que se están poniendo en marcha para paliar las necesidades de muchas familias en riesgo. Agradecer, sumarme a las palabras de nuestro alcalde, a Roberto Trujillo y Tomás Navarro, representante de la Caixa y de esa labor social tan importante que viene a sumarse a todos los recursos que estamos poniendo en activo para paliar las necesidades de, como sabemos, de todas estas familias que están en riesgo de inclusión. Esto demuestra que la Caixa es sensible al momento social que estamos viviendo, que todo desde cualquier perspectiva tenemos que empujar y trabajar para que exista esa justicia social que hace que todos, en este caso nuestros niños, nuestros alumnos, nuestra sociedad, camine
en un mismo nivel hacia, en este caso, los recursos educativos que todo crío merece y por lo tanto, poner en valor eso, poner en valor este aspecto social de la Caixa que venga a ofrecernos a este ayuntamiento y que con nuestros recursos lo hagamos llegar, pues eso, a las familias más necesitadas. Pues me llena de orgullo de poder compartir con vosotros esta mesa y, por supuesto, todo agradecimiento es poco. Muchísimas gracias. El alcalde de la ciudad, Juan Carlos Ruiz Boix, ha puesto en valor la iniciativa de la obra social de la Caixa en esta acción solidaria. En este sentido, ha manifestado que esta donación viene a complementar de manera significativa las acciones que se llevan a cabo desde el propio ayuntamiento. Un kit muy completo, el que nos prepara la obra social de la Caixa, como podemos ver, y en el que estas familias, pues, en estos tiempos difíciles, que cuentan con menos recursos, todos sabemos que podemos contar con la cooperación de la Junta de Andalucía a la hora de contar con el cheque libro, por lo cual en Andalucía, y no así en otras comunidades autónomas, pues contamos con el material, con los libros de texto gratuitos, y creo que todos los padres de familia pues estamos viendo cómo recibimos algunos pues los libros que han utilizado en anteriores años, otros que recibimos pues el nuevo material para los cursos de primer y segundo, y al mismo tiempo pues tenemos también una serie de demandas de material escolar anexo, con los libros de texto, que para muchas familias pues supone la verdad que subir la cima del Everest. Desde el Ayuntamiento de San Roque se viene cooperando, muy especialmente desde la Delegación de Servicios Sociales y desde Educación, para atender pues, muchas de esas demandas de las familias, y hemos recibido con mucha satisfacción y con agrado y con mucha gratitud, que quiero expresar en este momento, tanto a Roberto Trujillo como a Tomás Navarro, el responsable de zona, pues este regalo, un regalo, como digo, que va a ser para más de 200 alumnos, pero que llegue pues, a esas familias pues más necesitada de un material completo, y lo único que pediría es robaría la dirección de los centros y la dirección de los centros de profesores, pues que acepten también este material, que sé que muchas veces pues no coincide con las primeras previsiones. En 2013, más de 8,7 millones de personas participaron y se beneficiaron de las 42.546 actividades impulsadas por la obra social La Caixa, primera obra social de España. Cada kit de material escolar contiene un estuche con cremallera, dos cuadernos cuadriculados tamaño cuartilla, dos cuadernos de dos rayas tamaño cuartilla, un cuaderno cuadriculado tamaño folio, un bloc de manualidades, un bloc de dibujo tamaño folio, una carpeta tamaño folio, tres lápices color negro número 2, un bolígrafo azul, un bolígrafo rojo, dos gomas de nata, un sacapuntas, una tijera con punta roma, una caja de lápices de 12 colores de madera, una caja de rotuladores finos de 12 colores, una barra de pegamento y una regla de 30 centímetros. Y el Festival de Canción Española para ayudar al niño de Taraguilla, Samuel, denominado Todos con Samuel, se celebra mañana viernes 12 de septiembre en el Teatro Juan Luis Galiardo. La entrada del festival tiene un precio de 5 euros, aunque se puede adquirir la fila cero. En el festival, que dará comienzo a las 21 horas del viernes 12 en el Teatro Juan Luis Galiardo, participarán desinteresadamente el Grupo Municipal de Baile Albarracín y tres participantes en el programa de Canal Sur Televisión Se Llama Copla: Sandra Cabrera, David Cordobés y Sandra del Río. Además, en el teatro actuarán también Juanlu Moreno, Antonio Montejo, David Vicent, Nela, Javier Ferera, Charo López, Pepi Macías, Yolanda Figueroa, Rocío Alcalá y María España. La alcaldesa accidental Dolores Marchena, el promotor del festival Juan Serván y la madre del pequeño Samuel, Ana María Ramos, presentaron el espectáculo, cuya recaudación será destinada íntegramente a las terapias que debe recibir Samuel, que padece lisencefalia y síndrome de West. Numerosos grupos y ciudadanos presentes en redes sociales como Facebook se han hecho eco de este festival a beneficio del niño de 20 meses de Taraguilla, que sufre lisencefalia y síndrome de West y que precisa numerosas y costosas
costosas terapias. Tanto el organizador, Juan Serván, como la madre del pequeño, Ana María Ramos, han agradecido la implicación de todos para ayudar a Samuel. La alcaldesa accidental, Dolores Marchena, recordaba que este pequeñito de 20 meses necesita de la colaboración de todos los vecinos de San Roque, que espera que todos les acompañen en el teatro. Las entradas están a la venta al precio de 5 euros en San Roque, en la taquilla del teatro y en la Asociación de Mujeres Carmen Bru, en Taraguilla, en el kiosco San Palo, en la carnicería Pineda y en la panadería Antón, en la estación en la churrería Palma, en Pueblo Nuevo, en la cafetería Etapas, en Guadiaro, en Bar El Cubano y en Autoservicio Venancio, y en el secadero, en el kiosco Casuso, en Restaurante Martín y Asesoría Muñoz, y también en Tesorillo venden las entradas en el asador de pollos Luis. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos. Puertos del Estado ha coordinado el ejercicio de lanzamiento y seguimiento de 34 boyas de deriva, el mayor número nunca empleado en un ejercicio en aguas españolas, con el objetivo de aumentar el conocimiento sobre la dinámica de estas aguas, así como la puesta a prueba de las capacidades existentes de predicción de trayectorias de hidrocarburos, objetos o personas a la deriva en la zona del Estrecho de Gibraltar. Este ejercicio se enmarca en las actividades del proyecto MEDES 4MS del proyecto MED de la Unión Europea, dedicado a la prevención de riesgos y el fortalecimiento de la seguridad marítima con relación a los vertidos de hidrocarburos en el Mediterráneo, cuyo objetivo es construir una herramienta operacional que integre los diferentes modelos de predicción de vertidos y las bases de datos oceánico-meteorológicas operacionales existentes. Una unidad de seguimiento con expertos de diferentes instituciones ha monitorizado en tiempo real la trayectoria de las boyas lanzadas, realizando simulaciones numéricas con modelos de vertidos de hidrocarburos. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, confirmó en un encuentro el pasado martes en el Palacio de San Telmo con la alcaldesa de la línea, Gemma Araújo, que en los presupuestos para 2015 habrá una partida para la finalización del nuevo hospital. Las fechas de reanudación de los trabajos y la de la posible finalización la ofrecerá Susana Díaz en los próximos días, antes de la celebración del debate del Estado de la Comunidad Autónoma, que tendrá lugar el 17 y el 18 de este mes, y lo anunciará en persona la plataforma del hospital, con la que la presidenta ya tuvo un encuentro en su última visita a la línea, además de informar a la propia regidora municipal linense. La Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar pone en marcha el programa Relanza, destinado a ayudar a empresas que busquen dar un nuevo giro a su actividad empresarial ante las nuevas perspectivas económicas o que se encuentren en dificultades, con el objetivo de reflotar su actividad. Este programa, cuya convocatoria ya está abierta, se desarrolla con la colaboración de la Fundación Incide y cuenta con la cofinanciación de fondos FEDER europeos y del Ministerio de Industria y Energía. De esta iniciativa, sin coste para los participantes, podrán beneficiarse un total de 20 empresas de la comarca, a las que la Cámara de Comercio proporcionará las claves necesarias para tratar de darles un giro a su actividad, brindándoles una segunda oportunidad a los proyectos empresariales que participen. Está previsto que el programa arranque la próxima semana y tenga una duración de 9 semanas, prolongándose hasta el 15 de noviembre. Un total de 28.512 escolares matriculados en educación infantil y primaria comenzaron este miércoles el curso escolar 2014-2015 en las aulas del campo de Gibraltar. De ellos, 19.462 lo harán en primaria, de primero a sexto, y 9.050 en alguno de los tres cursos de la infantil, 3, 4 y 5 años. Algeciras es el municipio con mayor cantidad de alumnos, seguida de la línea y San Roque. El Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, la Asociación de Familiares Represaliados por el Franquismo en la Sauceda y el Marrufo, Afresama, y el Grupo de Memoria Histórica del PSOE de San Roque organizan la proyección del documental La Sauceda de la Utopía al Horror, que tendrá lugar el próximo viernes 12 de septiembre a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del edificio Diego Salinas. Y les contamos también que el portavoz del Partido Independiente del Valle del Guadiaro, Jesús Mayoral, ha pedido de nuevo al Partido Popular que aproveche la transparencia del Gobierno Municipal y de él mismo como concejal de Hacienda para hacer una oposición seria, en vez de dedicarse, ha dicho, a la propaganda electoral mediática y barata.
Según el portavoz del Partido Independiente del Valle del Guadiaro, de nuevo el Partido Popular, en vez de ejercer la oposición institucional seria a través de los cauces en los que tienen representación como parte de la corporación, porque tienen acceso a toda la documentación y gracias también a la transparencia con que ejerce Mayoral la gestión municipal, sin poner traba alguna a la obtención de documentación o aclaración en los órganos de control, como las comisiones informativas o petición directa de información a que tienen derecho y obligación todos los concejales para ejercer su labor de oposición, vuelve a dedicarse a la propaganda electoral mediática y barata, sin ninguna responsabilidad seria. El concejal del PIB se pregunta para qué son concejales si no ejercen como tales. Reconoce que esto se puede comprender en partidos u organizaciones que no tienen representación y están muy alejados del funcionamiento de la gestión de un ayuntamiento. Añade el edil que los concejales del equipo de gobierno, por supuesto, no son ciegos y él en concreto no mira para otro lado, ya que hay más expedientes abiertos en 3 años de gestión que en los 10 años anteriores. Según Mayoral, el PP insiste en una denuncia de la que ni han pedido aclaración alguna ni la han realizado por los cauces normales en su caso, de cómo se encuentra un edificio de la calle Colón que dicen está en ruinas. Y la forma de denunciar este hecho solo es por tener algún titular en prensa, respuesta que por supuesto se la darán en las comisiones o en el pleno con los informes correspondientes. El también edil de Hacienda recuerda que el PP no es un partido ajeno al ayuntamiento, dado que ya se abrió en 2011 un expediente, el DUR 11/25, de la situación del edificio que ahora denuncian, y que desde entonces se siguen haciendo actuaciones, no habiéndose cerrado el expediente aún. Señala además que incluso ha tenido sus decretos de ejecución, que los dueños no han terminado de cumplir. Es más, han presentado recientemente la certificación exigida por la última normativa puesta en operativa por este gobierno de la ITE, la Inspección Técnica de Edificios. El informe técnico resultante de esta presentación de certificación es desfavorable, señala Mayoral, por lo que, ante un alarmismo que pueda crear estas noticias, el asunto se trata de urgencia este mismo jueves en la Comisión del Patrimonio Histórico, que tiene que pronunciarse al tratarse de un edificio del casco histórico. No obstante, aún la propiedad tendrá un mes para alegar, ya que recuerda que estamos en un estado de derecho. El portavoz del PIB y concejal sanroqueño, Jesús Mayoral, recuerda que se hará de forma preventiva por cuestiones de seguridad de las personas, y no de ahora, sino porque el expediente no está resuelto, aunque según los técnicos no hay peligro inminente, se ha puesto una valla de señalización para que los peatones tengan precaución, pero parece que alguien no la respeta y la mueve, por lo que solicitan más civismo. Mayoral dice que es fácil hacer alarmismo para salir en los medios y desconoce si mienten con alevosía, porque parece que su misión es ahora exclusiva de ataque al líder del Partido Independiente del Valle del Guadiaro, porque más de 3 años y medio que llevan en la oposición han sido incapaces ni de tener un debate serio sobre la economía del ayuntamiento, y parece que les molesta que este ayuntamiento haya salido del pozo en el que se encontraba, como demuestra la gestión municipal llevada a cabo. Mario Galeano firmó este miércoles 68 golpes, menos 4 en la primera jornada del Campeonato del Mundo por Equipos Masculino 2014, que se celebra en el recorrido Irillana de Yukisana Golf, en el Club de Japón. El gaditano de la Cañada firmó una buena secuencia de birdies, 5 en 11 hoyos, para jugar al nivel de los mejores golfistas de este torneo. Así, el equipo español que completan el vasco Jon Rahm, que ha firmado 70 golpes, y el soriano Daniel Bernat, cuya tarjeta ha sido la descartada, ha finalizado el día en la décima plaza con 138 golpes menos 6 a 4 de los canadienses que lideran la clasificación. En la segunda vuelta, el equipo capitaneado por Luis Méndez y entrenado por Iago Beamonte actuará por primera vez en este recorrido japonés en el interior del país y vecino a Nagano. Todos los equipos participantes se enfrentan durante 4 jornadas mediante la modalidad Stroke Play, sumándose únicamente las 2 mejores tarjetas diarias de cada equipo. Y el secretario del Club Ciclista Los Dalton de Taraguilla y presidente de la plataforma ciclista Una Bici, Una Vida, Oliverio Ortiz, se ha reunido este lunes en Madrid con el presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, José Luis López Herrón, para solicitar su apoyo dentro de sus competencias.
Ortiz le dio a conocer al presidente de la Federación Nacional de Ciclismo los objetivos de esta asociación de clubes. José Luis López, tras leer los objetivos plasmados en los estatutos de la asociación, ofreció su apoyo y colaboración a la plataforma. Además, aseguró que transmitirá la iniciativa y buena trayectoria de Una Bici, Una Vida al responsable de la Federación Andaluza de Ciclismo, Manuel Rodríguez García, en aras de poder colaborar conjuntamente para lograr de manera paulatina los objetivos marcados. Y terminamos este repaso de la información con un apunte deportivo. Ya lo han hecho equipos como el Club Deportivo San Roque, el San Bernardo, el Taraguilla, y ahora es el turno del Club Deportivo Guadiaro. Este viernes a las 8:30 de la tarde tiene lugar la presentación de la categoría para el Guadiaro en el campo municipal La Unión, previo al primero de los encuentros del equipo que juega en tercera división andaluza este próximo domingo. Pues como decimos con este apunte deportivo, terminamos el repaso de la actualidad. Gracias por su compañía y hasta mañana. El alcalde de San Roque constata los avances en el plan de asfaltado en el distrito del Valle del Guadiaro. La obra social La Caixa reparte 200 kits escolares para familias de San Roque. Este viernes en el Teatro Juan Luis Galiardo tiene lugar el festival Todos con Samuel. Mayoral vuelve a pedir al Partido Popular seriedad en labor de oposición.